I'm on my way, Sarah. I'll find you. Ground control to Fortuna 1. I'm not sure if you're still there. The dust storms, they've gotten worse. Everything has. The solution has to be a Tombow. Whether it's the reactor or the MPT transmitter itself, I can't tell. But we're at the end of the line, Rolf. We could use some good news down here. I wish I could help you. Otra vez, otra obstrucción. Para. Ay, nos quedamos al borde. Vale, ahora hay que encontrar un camino. Please travel soon. Primero a ver cómo salgo de aquí. No sé salir. ¿Y la ventanilla de emergencia dónde está? Sal del monorail, ¿en serio? Eso es lo que intento. Ah, ahí estamos. Claro, el oxígeno. Cantera de tomba. Ah, aquí es donde se extrae el helio 3. El puente de acceso de las instalaciones. Bueno, no lo puedo leer porque me quedo sin oxígeno.
Vale, ¿dónde quieres que me lleve esto? Abajo. Para poder subir. Espero que sí, porque no creo que pueda volver a subir esto arriba otra vez. Vale. Ey. Bueno, el oxígeno aquí está fácil. Hay cargadores de oxígeno a cada paso. Ay, no llego. No, tenía que haber cogido carrerilla. A ver. Y aquí hay más oxígeno. Bueno, lo puedo abrir. Por si acaso. Si me hace falta, iré para allá. ¿Y el monorraíl? ¿No se había quedado ahí? ¿Qué es lo que hay al fondo? Aquí hay una cámara de descompresión. Voy a cargar oxígeno y quiero ver lo que hay al fondo. Venga, ya no me digas que no puedo volver a pulsar el botón. Ah, no puedo. Creía que podía volver a salir. A ver. Pues nada, no puedo. Adéntrate más en la instalación. Bien. Ah, bueno, ahora ya podemos... El puente de acceso a la instalación Tombaugh está en ruinas, aunque no hay señales aparentes de sabotaje ni de demolición. Los escombros tampoco muestran signos de un desastre natural. Solo queda un camino estrecho para el tráfico saliente de monorraíl. Sara ha llegado a Tombaugh antes de que se derrumbara el puente o bien encontró otro camino. Cuando la doctora Rosa La Verde se unió a la WSA, se dedicó por completo a un solo objetivo, desarrollar una fuente de energía sostenible para la Tierra. Para ello, la gran cantidad de helio 3 recolectada de las rocas lunares fue un combustible excelente. Aún así, tardó años en desarrollar un reactor que procesara de forma eficiente el helio 3. Solo entonces pudo transmitirse la energía por MPT. ¿Podré entrar con el AC por ahí? Me va a escanear. Y no se abre. No se abre, claro. Porque no me reconoce. ¿Y por aquí? No, lo mismo. Entonces yo creo que necesito encontrar... A ver, necesito entrar por ahí. Aquí. ¿Luego qué? Okay.
Ya está desactivado. ¿Qué? ¿Solo por hacer eso? Sí, ya está desactivado. Ya está. Reactor de Alio 3, instalación Tombak. Comprobación. Vale, esto nos está contando lo mismo de siempre. Siempre nos cuenta la misma historia. Recogen Helio 3, lo utilizan en el reactor y lo envían a la Tierra. ¿Por qué no puedo activar esto? Ah, porque es aquí. Reactor capacity at 9%. We're close now. Let's go, Alex. Welcome to Tombo. Who are you? Sarah. Sarah Baker. Used to be stationed at Pearson. You work here? I used to. Name's Isaac. Isaac. Mr. Johansson? Where's the rest? I thought everyone had... There's no one else. Why are you here? They're all gone. I'm here to fix the MPT. Mm-mm. No use. They locked the mainframe. The system's inaccessible. I'm a software engineer. Show me. Maybe I can... What's going on? The reactor. It's running out of fuel, but power's still building up inside. With the MPT offline, that power can't go anywhere. If it isn't stopped soon... Wait, you're a software engineer? Come with me! Wait, hold up! Al llegar a Tombak y ver la desierta, Sarah descubre que el reactor está activo, pero se está quedando sin combustible. Se encuentra con un desconocido sorprendente, Isaac Johansson. Pese a su posición clave en el Consejo Lunar, no está en las arcas de exterior. Al darse cuenta de que tienen el mismo objetivo, cooperan para estabilizar el reactor antes de que destruyera la instalación. Vale, pero se fueron por allí. Se fueron por allí, no sé a dónde. Pero voy a mirar esta parte primero, a ver si hay algo interesante. Instalación de seguridad requerida. No sé a dónde se fue. Está roto. Ah, no puedo hacer nada. ¿Y esto? Sí. O sea, esto va a servir para algo. Ah, para tirarlo por las escaleras. Y romper el muro que ya está medio destrozado. Ay, sí puedo. A ver si me dejan. Ey, ey, ey. Security breach detected. Lockdown in effect. Thank you.
ya empezamos con los drones. Los drones de seguridad. Hasta ahí tengo que llegar, al centro de control. Sin que me maten los drones, claro. A ver, tenemos uno, dos, he visto dos, tres. Ah, me ve. Hay más de tres, hay un montón. Dos. Nada, nada, me matan. Por ahí no. Voy a intentarlo por el otro lado. A ver, por el fondo de la habitación. ¿Y eso a qué ha venido? Será de regalo. Vale, a ver si por este lado se puede entrar. Ah, me ha visto. Se puede destruir de alguna manera. Ah, me matan. Si tuviera algo, es que con lo fácil que sería coger, no sé, cualquier barra de hierro que hay por ahí suelta otra vez. Y darle un buen golpetazo a uno de estos. Se ha quedado ahí parado. Vale, es para seguir la secuencia. Si no... Nada, tampoco. No se puede golpear, no se le puede hacer nada. Y ahora me volverá a disparar de nuevo. Sí. Esto es un fallo del juego. No debería poderme disparar desde aquí. Por arriba. Aquí tampoco. Vale, pero lo pasé. Da igual. Sea como sea, lo pasé.
Objetivo: encuentra otra ruta para salir de las dependencias de la tripulación. Vale, tenemos un generador ahí. A ver. Generador del ascensor. Y esto es el generador de los dormitorios. Claro. Pero me quedo encerrado. The tremors are getting worse. If we don't do something about it... We just went past a bunch of destroyed AZs and what looked an awful lot like body bags. What happened? Now's not the time. You knew these people. Enough! You don't know what you're talking about. No, that's right. I don't. I don't know why the MPT shut down. And I don't know why the colony vanished overnight. Reactor capacity. At 8%. We have to focus on the reactor. Our people were killed here, Isaac. It wasn't supposed to go like this. Outwards would have saved everybody. What? By just packing up and leaving Earth? That's a terrible plan. Even by MacArthur standards. Outward left us all to rot. You don't even care? Don't you dare. I've dedicated my life to sustaining Earth, even after it killed my wife. My daughter's still down on that godforsaken rock. Then how could you leave her behind? Does she even know? Look, there's still time to fix this. We can fix the MPT. You could be a hero. Look around, Ms. Baker. There are no heroes here. They're gone. Now get a move on. Vale, ya he visto que arriba se podía hacer lo mismo. Se podía lanzar por ruta cuesta algo. Hay que lanzar para destruir el muro. Y hay que subir ese algo. Hay que subirlo por este ascensor, que está desactivado porque no tiene el generador de emergencia. Así que primero tengo que encontrar algo. Subirlo al ascensor, llevarlo hasta aquí y tirarlo por la cuesta. Vale. ¿Esto se abre? Sí. Vamos a ver dónde lleva esto. También podía meter esto por aquí. Pero primero tengo que romper. Llego, ¿no? Para poder sacar, para poder salir. Ahora sí, puedo quitar esto. Ponerlo aquí.
Y ahora sí puedo salir. Vale, puedo salir, pero tendré que llegar... A ver, otra vez por esta zona. Ah, ya me han visto. Por aquí. Y ahora esto está abierto. I didn't take you for someone who's into comics. They remind me of home. Of what we're doing this for. Reactor capacity at 4%. You know, my brother used to love Moon Man. He was really into these stories. He was born ill. Chronically. When I joined the WSA, he thought I was giving up on him. But without the amputee's energy, there's no way the clinic could keep his treatment going. It's the only way I could help him, even if he'd hate me for it. We try to help them. The people we love. We do what we must to keep them safe. Even if they don't understand. And sometimes we're wrong. I brought my daughter, Kathy, here. She's in cryo now. Isaac? You said your daughter lives on Earth. That's Claire. My other daughter. We don't talk anymore. Get some sleep. We try again tomorrow. Vale, parece que no consiguieron activar el reactor, obviamente, porque si no, no estaría yo aquí para nada. Y hemos recogido el código 8662, pero no hemos encontrado la puerta, es raro. Lo normal es primero encontrar la puerta y después ir a buscar el código. Como el objeto que haya que arrastrar esté aquí dentro, no sé cómo lo voy a conseguir. No, yo no veo nada aquí que se pueda arrastrar. Vale, voy a volver a cambiar. Si puedo. No, por aquí no. Voy a cambiar otra vez el generador. Ay, no, no te caigas. No sé si he entrado. Sí, vale, este es el... Aquí ya entré.
Tiene que ser algo que pueda arrastrar hasta aquí. También debería poder entrar ahí. Eso es lo que tengo que arrastrar. Vale, ¿cómo entro hasta ahí? Me mató. Me dispararon los dos a la vez. Por las prisas. A ver, ¿está cambiado el generador o no? Ah, por ahí. Va a ser por ahí. Y este es el código. Que no lo puedo... Este trasto no es capaz de pulsar el código. Ahora sí. Y el código era... Mira que cuando me mataron, tengo que volver a hacer lo del código y no lo tengo hecho todavía. Pues va a ser que sí. Estaba... No, aquí no era. Ahora sí. Y ahora esto tengo que ir arrastrándolo hasta el ascensor.
y ahora cambiamos. A ver dónde estaba aquí. Cambiamos el generador de sitio para activar el ascensor. En los subidas. Ay, sube. No te atasques, sube. ¿Dónde? Por aquí. ¡Hala! Vale, ya he salido de las dependencias de la tripulación. Ahora a llegar al centro de control. Ahí está, centro de control. We have to get in now! I'm out of options. I've tried everything I know. Think! It's about to overload! Wait, didn't you say MacArthur overloaded safety limiters? Why are you talking about MacArthur? Alex, isolate encryption sequence 17B on the grid. Reactor capacity at 0.5%. Got it! We're in! Now what? There's an emergency shutdown! Reactor deactivating. It worked! The reactor's stabilizing! We're not done yet. The reactor hasn't been able to send the energy anywhere, so... PT overloading. Relieve pressure immediately. The reserves are about to burst. We have to release the energy. How? A temporary transmission should send the... It's quiet. Finally. The reactor. Is it safe? It is, but the Force has moved the MPT dish off its alignment. How bad is it? Can we realign it? The controls are up in the tower, but let's see if there's any helium left first. Vale, eso ya lo hicimos antes. Ya realineamos las torres. Desesperada, Sarah usa un método poco convencional para acceder a los controles del reactor. Isaac reacciona con rapidez y apaga el reactor antes de que se destruya Tomba. Aún así, el peligro no termina, ya que la energía del reactor ha sobrecargado la batería del MPT. Isaac activa una transmisión de MPT, pero la energía acumulada se libera con tanta fuerza que la antena parabólica del MPT pierde su alineación. A ver, diagnosticar. Reservas a punto de sobrecargarse. Objetivo MPT no encontrado. Ajuste el alineamiento del MPT. Se requiere helio 3. Vale, tenemos que hacer eso. Sacar helio 3. Cargar el reactor. Bueno, ahí esas tres cosas. Y activar la red. Abrimos el almacén y ahora al almacén. Por aquí.
Uy. Esto se ha inundado, ¿por qué? What a waste of water. People would kill for this on Earth. It's coolant. Water used for cooling the reactor. Vale, ya lo sabemos. The pipes must have burst. You think MacArthur left any helium? He wouldn't be so careless. But we should check, just to be sure. Go ahead, I'll join you in just a moment. Wait, where are you going? I'll assess the damage further on, see if the cooling is still operational. I'll be right back. Vale, eso va a ser otra cosa que vamos a tener que arreglar. El refrigerante. Si se ha escapado tanto refrigerante, tanta agua, no podemos encender el reactor. Así que vamos a tener que encontrar refrigerante. Me parece que me estoy yendo demasiado lejos. Creo que lo que tenía que hacer estaba antes. Esto, simplemente abrir la puerta. Esta es la batería del MPT. Vale, eso será el helio, que hay que almacenarlo ahí. Todos los contenedores de helio 3 comprobados. Uy, no me he dejado ni leer. Comprobados para el transporte. Contenedor C5 marcado para reparación. Sí, es este que está aquí. El C5 será este. Con los años, de forma extraoficial, se trasladaron pequeñas cantidades de helio 3 de la instalación Tombak a una ubicación desconocida. De manera lenta pero segura, el Consejo Lunar reunió un suministro considerable de helio 3 para el viaje de Outworld. Cuando se evacuó Tombaugh, MacArthur desalineó el MPT en la base lunar Copérnico, causando el apagón. Me imaginaba que había sido él. Solo queda una pequeña cantidad de helio 3 dentro del reactor. Al acabarse el reactor, habría sufrido daños permanentes e irreparables de no haber sido por Sarah e Isaac. Sí, es lo que acabamos de ver. El enfriamiento del reactor. Vale, ahí tenemos otro contenedor de helio, ¿verdad? No sé si es para ponerlo en algún sitio o para subir por encima, no. No, no es para subir. O sí, espera, que es para subir aquí. Vale, todo esto está desactivado, no hay energía aquí. Ah, allí veo algo.
Vale, un generador de emergencia. Vamos a ver. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Con un salto no llega hasta allí. A ver, ¿se podrá desactivar de alguna manera? Aquí no veo nada. Yo creo que esto es muy lejos ya. Vale, lo único que se me ocurre... A ver, es quitar esto. No, no, no lo vuelvas a poner. Lo que quiero es que lo suelte. A ver, aléjate y suéltalo. Ah, aquí hay una... No va a usar esa escalera, ¿verdad? Si lo giro así... Así no. Ahí llega. Y al otro lado. También, vale, pues ya está. Es así. Vale, reiniciamos sistemas. Sistema defectuoso, cómo no. ¿Por qué? Tengo tiempo limitado. Aquí no puedo hacer nada. Hacer nada. Ah, no te caigas. Vale, ¿qué tengo que hacer? Cerco, no puedo recogerlo. Y aquí tampoco puedo hacer nada. Y si me llevo el generador, que está aquí. Solo me deja soltarlo.
No puedo disparar a nada. Soltar, es lo único que puedo hacer. Venga ya. Puede ser, tiene que llegar. Tiene que llegar. A ver. Vale, y si voy a... ya sé lo que voy a tener que hacer. Voy a tener que ir arrastrando poco a poco el contenedor de Helio 3 hasta allí. Ir subiéndome. Bueno, poco a poco, a lo mejor lo hago de un golpe. Ah, no. Sí, llegó. Vale, pues era eso. A veces la solución es la más sencilla. Vale, y ahora a partir de aquí... nada. Ay, déjame salir. Ahora. Ah, tengo que tirar algo. Isaac, hey. They took it all. Storage is empty and what's going on? Stay there. I just need to, Is that helium? No, it's... Sarah, it's for Kathy. Okay, she's waiting. She's on the Ark. And I just need to get this to her. Isaac, what are you talking about? Three. We made three Arcs for Outward. Yeah, they're gone. No. In the end, there was only enough fuel for two Arcs. So MacArthur moved the cryo patients to the last one. And Kathy's... She's still on the Ark. Stuck here on the moon. Wait. But with this, I can... Isaac, I'm sorry, but Earth is our first priority. Earth's beyond saving, Sarah. With or without the MPT, our only hope, Kathy's only hope, is Outward. Listen to me. We cannot give up on Earth. It's our home. Kathy's home. And think about Claire. She's made her decision, and I can't go back to Earth. But with Kathy and Outward, there's a chance to start over, a new dawn. We do what we must to keep them safe, even if they don't understand. But we can be wrong, Isaac. You said it yourself. MacArthur's wrong. Sarah! Outward is wrong. Sarah! Everything about this is... What's... Uf. Isaac ha matado a Sarah. Bueno, al menos la ha herido. You must understand. I have to go. Alex? Alex, access that terminal. Send it off.
Isaac! No! Ahí está, el Helio 3 que necesito está ahí. Sarah, don't do this! I can't let you take it. No! No! Oh, Sarah. Oh, what have I done? Okay, yeah. Stay with me. Stay with me. I'm sorry, Isaac. Okay. Come I'm here. So sorry about that. It's okay. It's okay. Don't worry. It's the only way I could help. Even if you'd hate me for it. Shh. Okay, easy now, Sarah. Listen to my voice. Don't close your eyes. Hey, buddy. Sarah. Hey, Sarah, no. Almost there. No. Sarah. Sarah? It's okay. ¿Y sí que murió? I'm so sorry. Alex. No one needs to see this. Vale, vamos a ver. Ah, y esta tiene que ser Sara. Está aquí. Vale, necesito abrir esa puerta. Aquí está el generador de emergencia. Vamos a buscar un generador. ¿Dónde? Genial. Y ahora tengo que arrastrar algo. Terminal ha rastreado el tráfico entrante y saliente de la plataforma del monorail. Un comando registrado muestra que se envió un monorail a velocidad crítica, devastando partes de la zona. Una semana después, la terminal ha vuelto a registrar actividad inusual. Necesito algo que pueda arrastrar o un generador. Evacuación. Bueno, lo que puedo... A ver, a lo mejor no hace falta arrastrar nada. A ver si aquí hay algo que pueda activar, ¿no? Aquí es donde está el generador. Así que sí que necesito traer algo hasta aquí. Que haga peso. Este bicho no lo hará.
se va flotando. Ya podría hacer fuerza. A ver, ¿qué cosas puedo arrastrar? Puedo arrastrar... ¿Esto? En teoría sí. Pero está tumbado. ¿Tendré que arrastrar el cadáver de Sara? No, no puede ser, ¿no? No, no se puede. Y esto está roto, está desactivado. Pues... no se me ocurre. A ver, ¿puedo llegar hasta allá arriba? No, desde aquí no. Va a llegar. Y esto está roto, pero al otro lado, a lo mejor no. Va a ser por aquí. Vale, si ya tengo un generador, ¿para qué me hace falta el otro? Yo no puedo pasar por ahí. Pero tengo que entrar. Por aquí.
apagar en caso de emergencia, pero los enganches están por el otro lado. Así que me da a mí que no es por aquí realmente. Vale, desde aquí no lo puedo disparar. No me deja. Tengo que estar más cerca. No, tengo que estar más cerca. Si así descubro algo. Vale, yo creo que tengo que entrar por ahí. ¿Pero para qué si está cerrado después? Tendré que subir por aquí. No, no llega. Solo veo un lugar donde pueda ir el generador. Solo tengo un generador y un lugar. Así que este generador tiene que ir ahí. Ya no le puedo volver a dar a la palanca, así que lo que hice estaba bien. Y aquí está el otro generador. Aquí ya entré. Sí, aquí ya entré.
sale por aquí, por el almacén. Ah, si lo quito, no se vuelve a bajar. Así que me lo puedo llevar sin problemas a otro sitio, pero claro, no tengo ningún sitio donde ponerlo. Y esto no lo puedo soltar aquí. Y hace peso, ¿verdad? Ah, sí que hace peso. Ah, este está gastado. Vale, para eso. Por eso había dos. Uno no sirve. Así que ahora tengo que hacer peso con este. Y cambiarlo por este que está aquí. Ahora puedo romper esto. Y saldría donde está. Aquí estamos. Ahora puedo empujar esto. No, porque claro, he quitado. Uf, ahora tengo que intercambiar otra vez. Wow, tengo que volver. Quitar. Esto. Porque ya he puesto el helio, lo he puesto encima de la cinta transportadora. Y tengo que volver a encajarlo. Aquí. Se activará la cinta, atravesará. A ver. Y vendrá por aquí. Vale, ya tengo esto. Ahora ya que puedo empujar esto, lo puedo poner donde estamos. Aquí, lo puedo poner aquí. Que no me deja. Vale, ahora sí puedo romper esto. Atravesará la puerta y ya tengo la salida. Ah, mira, y ya me baja solo el helio 3, el contenedor. Bien. Tengo que transportar el helio 3 hasta el reactor. No
sé si será seguro estar aquí. Helio 3 insertado. ¿Activa el reactor? Activa el reactor, sí. No sé si me está matando. Sí, sí, me está matando. ¿Y cómo salgo de ahí ahora? CCR, ¿qué tal? Pues yo creo que esto ya va por el final. ¿A qué te refieres? ¿Con la sombra a qué te refieres? La sombra. Ah, vale. No creo que sea eso. A ver. Pero puedo probar, a ver. Sí, detrás de las pantallas, pero detrás de las pantallas, ¿cierto? Oh. ¿Y ahora? Vale, ahora es lo mismo. Entre estallido y estallido. No sé si tenía que haber subido aquí arriba. Ah, sí, por allí. Vale, ya está. Oh, no, venga. ¿Cómo no? Esto no se puede abrir. Vale, vamos a ver. Ah, eso lo puedo destruir. No lo había visto. Corre, corre, corre. Por aquí no.
Ah, me ataqué. A ver si puedo llegar. Ah, oxígeno. Perfecto. ¿En serio? Esto va a ser un rollo. Esto va a ser un rollo. No, no llego. Ah, llego en medio. Tengo que ponerme en medio, vale. No había visto eso. ¿Llego desde aquí? Sí. Menos mal, si me tengo que estar acercando un poquito y luego alejándome. Más oxígeno, perfecto. No hay problema. Ahora tengo que ir saltando. Ahora tengo que ir saltando esto. Y ahora... Yo no creo que llegue hasta ahí. Vale, aquí hay un hueco para colocar un... Ay, ¿cómo se llama? Un generador. Un generador de emergencia. Pero yo no tengo ningún generador. Si llego, ¿tú crees? Yo creo que no. Yo creo que eso de ahí es una plataforma que se estira hasta aquí. No llega, no llega. Esto es una plataforma. Tengo que pulsar algo y se estirará hasta aquí. Creo que no llego. Es que no tiene sentido. Tiene pinta de plataforma, visto, que está por debajo. Pero bueno, puedo probarlo. A ver. A lo mejor sí que llego. Ah, pues sí que llego. De sobra. Tenía pinta de plataforma. Sí. A ver, el oxígeno. Menos mal que está esto aquí. Cuidado con eso. Ah, y este también lo tiene. Ah, no sabía que estaba esto aquí. Vale. Overload. System integrity at 60%. Vale, 60%.
depleting reserves. NPT overloading. NPT overloading. NPT overloading. NPT overloading. ¿Ahora qué? Ah, por aquí. Y ahora está herido. Ahora ni salta ni nada. Y va así, lentamente. Mientras queda 1:50, venga. NPT overload. System Vale, ahora tengo que apuntar. ¿A dónde? Ay, que se está mareando. Ahí. Ah, se está recargando. Tengo que mantenerlo en el centro mientras se recarga. Y cada vez que le da un ataque de esto, se desalinea. Ah, no, 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 no. Ya está. Vale, tengo que pulsar algo, sí, esto. No lo sé todavía si se... Bueno, sí, esto es lo que hay que hacer. Pero no sé si... Si este es el final ya. Final ya. Sí, seguramente, porque está solo. Nadie le puede ayudar, así que si está muy mal herido, morirá. Pero salva la Tierra.
Vale, ahora falta hablar con Claire, que hemos hablado con ella desde el principio. Ahí está. I can't believe this. We're receiving energy. It's back online. The MPT is transmitting. All systems are running. Global reception levels are rising. Ah, todavía no ha acabado esto. Venga, a ver. Se está muriendo. Se va a meter en criosueño. Ya verás, a que no muere al final. ¿Quién está dentro? Ah, Sara está dentro. Y está viva. Pues entonces no la puede matar para meterse él. Estaría bien que se metiera en una cámara de criosueño. Mira, va a poner a él. El robot lo va a poner ahí a que controle la cámara. Debería poder meterse en otra cámara y sobrevivir también. Esta es la única que hay. Y no va a matar a Sara, va a meterse él, ¿no? ¿Te imaginas? Después de salvar al mundo de todo lo que ha hecho, saca a ella y se mete él. Eso no lo va a hacer. Y sí se muere al final. Ahora sí se acabó. Quítate tú para ponerme yo. Ya está. Me ha encantado el juego. Está muy, muy bien. Me ha sorprendido mucho. Está muy bien hecho. Los gráficos son muy buenos. La historia está muy bien. Y el juego es sencillito y rápido, en 2 días. He tardado, ¿cuánto? Unas 5 horas o cosas así. Y mira que el juego es del 2019... Y no sabía, no lo había visto nunca. El otro día lo encontré por casualidad. Muy bueno. ¿Ahora qué jugaré? Tengo el jueves, estrenan un juego que de hace tiempo que lo tengo en mi lista. Se llama 12 Minutes. Y a ese sí lo quiero jugar. Lo que no sé es si podré llegar al jueves o será el viernes. ¿Me falta una hora? No. Si quieres hablamos un rato, pero no creo que una hora tanto estaré aquí. Podemos mirar, por ejemplo, los juegos que tengo en la lista. Mira, a ver. Aquí.
jueves o el viernes es el 12 Minutes, lo tengo que jugar. Porque creo que me va a gustar mucho ese juego. Y el mismo día también se estrena un juego que se llama Yuoni, que es un juego de terror. Pero claro, como se estrena el mismo día, prefiero el otro primero. Ya veremos si hay tiempo para... si hay tiempo para el otro. Luego el día 24, el juego de Aliens, terror psicológico. Bueno, no, yo las imágenes que he visto, no sé si es terror psicológico, porque salen imágenes de fantasmas, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero a ver, el juego está en español. Sí, está en español. Jugué las dos. El 2 no, el 1 sí. Y me gustó mucho, pero el único problema que tengo con el Atlas es que no te puedes defender. Y los juegos en los que tienes que estar todo el rato escondiéndote porque viene lo que sea, me ponen muy nervioso. Y me encantó el 1, ¿eh? El 2 no he jugado. Pero quizá algún día, mira, es uno de los que puedo... es uno de los que puedo guardarme ahí en la lista. Pero este, el Yuoni, puede que lo mire. Y a ver cómo está. Y el Aliens, el día 24. El nuevo de Aliens. Me apetece jugar a un shooter, aunque sea en primera o en tercera persona. Sale el 24. ¿El 24 qué día es? Es un martes. Dentro de dos martes. Pues ese me interesa. Y el 27, el Tormented Souls, que ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, pusieron la demo de los primeros 40 minutos de juego. Y estuve jugando un poco y me gustó. Uy, espérate, que esto todavía sigue.